Hola amigos, miren, ahorita venimos después de comer unos ricos tacos de birria. Bueno, eran más que nada quesadillas de birria. Venimos aquí, aquí a San Diego, aquí al parque, a Barrio Logan, Chicano Park. Y miren, es la primera vez que vengo. Está súper bonito, pura arte. Todo está pintado. Miren. Allá están ahí están pintando más ese poste de los puentes. Para allá hay más. Para allá también. Y ahorita venimos a caminar para acá, abajo del puente. Y miren, qué bonito, esto está lento. Esto casi lo pintan personas que vienen, pero piden permiso para hacer aquí sus obras. Está muy bonito. Miren, qué hermoso. Esto sí es arte, lo que digo yo. Hola, muy buenas tardes. Ya no los había saludado, disculpen, pero pues aquí andamos, como les digo, es nuestra primera, bueno, para todos es nuestra primera vez. Creo que mi hermana y su esposo ya habían venido para acá, pero para nosotros es la primera vez. Este parque queda aquí en San Diego, se llama Chicano Park, o muy conocido como Barrio Logan, pero está súper bonito, miren. Todo aquí está pintado y hay más partes que están en labor, donde están siguiendo pintando. Luego para allá están juegos de niños. Y para allá atrás también. Pero pues aquí andamos con la familia, conociendo por estos rumbos que nunca habíamos conocido. Me encanta ver esto, para mí es una obra de arte. Miren, para allá hay más, cruzando el puente, todo lo que es para allá. Pero wow, está súper bonito. Ay, me equivoqué, muchachas. Creo que mi hermana me dijo que es la primera vez también de que ellos vienen para acá. O sea, ya lo habían visto por el freeway, pero es su primera vez también de que vienen para acá. Así que de todos nosotros es nuestra primera vez. Miren, esta pintura también está hermosa. Nomás que no sé si se pueda ver bien, pero está hermosísimo. Miren. ¿Es un pavo real? Creo que sí, sí es un pavo real. Ahí hay más. Todo ese, el puente también está. Wow, qué hermoso. Miren, también está muy bonito, muy bello. Dice, la tierra de quien la trabaja con sus propias manos. Miren qué belleza. No sé si se mire bien, pero es que está nublado. Pero wow, miren. Pero es que en persona lo puedes apreciar muchísimo, muchísimo más. Y más, sigues caminando y encuentras más y más y más arte. Todo por allá. El parque, eso sí les digo, el parque no está tan muy grande ni muy chico, pero
la obra es de que, wow, está bellísimo. Me encantó. Que también tiene allá sus, allá están, ya se cansaron aquellos. Pero también tiene sus mesitas, puedes hacer, venir aquí, hacer un picnic, lo que sea, y disfrutar. Ahí van los carros clásicos, miren. Hola muchachas, muy buenos días, feliz lunes, ya estamos aquí, otro día más, bendito sea Dios. Hay que estar súper agradecidos muchachas porque Dios nos permitió ver, pues ver la luz de un día más. Y pues ya que estoy aquí afuera de mi trabajo, disculpen, ayer ya no me pude despedir porque ya ayer cuando llegamos de donde andábamos, donde fuimos un rato pues a distraernos, pues ya llegamos súper cansados. Se los prometo que cada quien no hace, cada quien tomó su lugar y pues nos quedamos un poco dormidos, o sea, como que nos cayó de peso, no sé si fue la comida o la caminada, o será que ya estábamos súper desacostumbrados, pues ya teníamos desde que no salíamos así como ayer un rato, ¿qué sería? Desde marzo, creo que sí, creo que desde marzo que no salimos así. Pues lo bueno que no, pues ahí donde fuimos al parque no había muchísima gente. La poquita que había, pues traía cubrebocas, así, pero había muy poquita gente, nomás que pues como de allá de los tacos donde fuimos, pues nos quedaba de pasada, estaba como a 10 minutos ese parque. Entonces pues dijo mi hermana que sí íbamos un ratito. Y pues sí, pues para conocerlo, porque realmente yo nomás escuchaba de ese parque, pero nunca había ido. Y pues sí, sí, no, sí me gustó, me gustó. Caminamos un rato, no está muy grande ni muy pequeño, pero pues sí, sí está bonito. Y pues nomás ahí duramos un ratito, que sería como unos 20 minutos, no duramos bastante. Y ya después nos llegó, vinimos a la casa, aquí a la casa venimos llegando casi, van a ser como las 5 de la tarde, de salimos de aquí para donde fuimos a comer a los tacos, nos fuimos de aquí como a las 12:30, y pues de aquí al trayecto para allá, pues como unos 40, 45 minutos, y de lo que duramos allí para pedir y comer, no les pude grabar mucho en ese lugar, porque ese lugar, mis papás ya había ido, porque a veces que ellos trabajan para aquel rumbo, mi papá ya había ido a comprar, nunca había comido allí, son loncheras, pero eso sí, la comida, dijo mi papá que estaban súper ricos, y nosotros teníamos ganas de ir a probar esas famosísimas que cada siempre nos nos presumían mi papá y mi esposo, las quesabirria, creo que así se llaman, son quesadillas y les ponen birria y luego te dan tu consomé. Están súper deliciosas. Y mis niños, pues no, a ellos no les gusta eso, pero hay diferente variedad de comida. Hay mariscos, hay tacos, mulitas, o sea, que te venden de todo. Pero nosotros pedimos, específicamente íbamos para eso, para las quesabirrias. Y como ya mi hermana
ya tenía bastante tiempo con ese antojo y pues mi esposo las había probado y dijo, están súper ricas y pues fuimos. Mis hijos se pidieron pues tacos, a ellos les encantan los tacos y en serio, no es por nada, pero estaban también súper deliciosos los tacos, se los digo porque mi hija Saraí es bien picky, o sea, ella es muy especial para los tacos, o sea, ella si vamos a un lugar aquí, ella no te come tacos porque es muy especial. Y ayer me sorprendió más que nada porque cuando mi esposo ya nos dieron la orden y que abro el plato para pues para ver de quién eran los tacos de cada quien, que me voy fijando que tenían guacamole. Y dije, chima, Sarita, y como Sarita es bien picky, dije, pues ni modo. Pero como allí no hay mesas ni nada, o sea, cada quien al estilo, nosotros comemos en la ven, sentados, nosotros allá afuera, bueno, yo comía allá afuera, sentada así, en una esquinita, mi esposo también, mi hermana parada, mi cuñado, mi papá, mis hijos estaban en la ven sentados. Y ya cuando mi esposo fue, pues porque me compró un agua de pepino con chía, le digo, a ver, asómate a ver si Sarita está comiendo. Le hace, sí, está bien chorreadilla del guacamole. Le hago, wow. Y luego ya cuando llegamos a casa, le digo, mija, ¿te gustaron los tacos? Le hace, sí, mami, ¿cuándo vamos a ir otra vez? Estaban bien ricos. Y le dije, wow, Sarita, me sorprendes porque tú eres bien picky. Entonces, como les digo, ya llegamos súper tarde y ya no pude pues grabarme ni despedirme. Entonces hasta ahorita estoy aquí afuera en los estacionamientos. Hoy me tocó trabajar, nomás voy a trabajar hasta mediodía, pero saliendo de aquí voy a ir a la tienda mexicana a comprar masa y hojas de tamal porque a mi niña se le antojaron tamales de pollo en salsa verde. Bueno, aquí vamos a ver si encontramos lo que les dije. Ya llegué a la tienda mexicana. Nomás que lo que estoy pensando es que no sé si vaya a haber masa para los tamales y hojas de tamales. Pero nada cuesta con checar. Si no, pues ya ver ahorita qué miro para hacer de comer. Pero aquí vamos. Bien, gracias. ¿Estás? Bien, bien. Gracias. Sí, encontré la masa para los tamales, pero no quiero llevar mucha ni poquita, quiero llevar más o menos. Yo creo que me voy a llevar esta. Voy a llevar esta. Ya nomás voy a preguntar a ver si hay hojas de tamal. Estamos de suerte. Aquí están las hojas de tamales. Nada más voy a buscar las que estén bonitas porque yo creo que con dos paquetitos está bien. Ok, ya acabamos de hacer los tamales, ya acabamos lo más difícil. Nomás me sobró este poquito, me sobró este pollo. Sí, me hizo falta más masa, porque eran dos pechugas, estaban bien grandes, pero según yo nomás quería hacer poquito, pero pues ya eso fue todo lo que me salió. Eso fue lo que hizo mi mamá y hice yo. Ya nomás vamos a ponerlos en la vaporera a ver qué tal sale. Porque eso es lo más importante, a ver cómo sale.
que no salgan muy feos, pero pues ya, a ratito les digo a ver qué tal nos salieron, pero pues sí, siempre nos salieron una buena cantidad de tamales. Y a ver qué voy a alzar este pollo y ya a ver qué hago con él. Pues sí se ven bastantes, miren, yo pensé que era, se miraba poquito, pero sí siempre se alcanzó a llenar esta vaporera. Y pues la mera verdad todavía estoy un poco preocupada porque es la segunda vez que hago tamales. La primera vez fue en diciembre para Navidad y sí me salieron buenos. Ojalá, ojalá, changuitos, que esta vez también me salgan buenos. Hice puros de pollo porque realmente aquí en la casa a todos les gusta más de pollo que de puerco. Entonces sí, ya los voy a poner y ya al ratito les muestro a ver qué tal me quedaron. Pero miren, ahí quedaron ya. No sé si los acomodé bien, pero la mera verdad es que no. Como les digo, es que yo no soy experta en haciendo tamales, pero pues, como diría mi abuelita, que en paz descanse, echando a perder se aprende, pero ojalá que no se me echen a perder, que salgan riquísimos. Y pues ya al ratito que estén, les vuelvo a mostrar y les digo a ver qué tal me quedaron. Por lo que se ve, sí salieron buenos, mire. Se despegan de la hojita. ¡Tarán! Ahí quedaron los tamalitos. Ya es súper noche, ya son las 9 de la noche. Y nomás me voy a comer este.